Bienvenidos al Magazine El Pandero, un espacio para tratar temas familiares y sociales a la luz de la Palabra de Dios. Para todos ustedes, queridos televidentes de nuestro canal Cable Plus, un saludo y un abrazo muy especial. Les habla John Jairo Murillo Álvarez, director y presentador del Magazine El Pandero. Para mí es muy importante el saber que ustedes han tomado hacia el programa un cariño y un afecto muy especial, como me lo manifiestan en las ocasiones en que tengo la oportunidad de encontrarme con alguno de ustedes. Para mí es de verdad algo que me estimula, que me motiva a seguir haciendo el programa, y le pido a Dios sabiduría para que cada día yo el programa lo haga más que en mis deseos y en mis argumentos, en su voluntad. Porque ¿qué será más completo y más perfecto que la voluntad de Dios? Y por eso, el sentir mío siempre ha sido basarme en la palabra de Dios para cada programa, para cada tema. Un saludo muy especial para las personas que a través del internet también ve nuestro programa en diferentes lugares y aún en diferentes países. Para todos, un saludo y un abrazo. Que la paz del Señor esté con todos nosotros. Y hoy vengo con un tema muy, de verdad, muy edificante, porque de eso se trata. Yo te pido a ti que tomes este programa como lo que es una bendición para tu vida, para tu familia, para la comunidad. Y hoy voy a hablarles acerca de lo que es uno tener proyectos, sueños, metas, realizar uno un trabajo, realizar uno algo en lo que uno se siente motivado, se siente animado, algo que uno tal vez esperó o está esperando hacer, pero que considera que aún no está preparado, que no tiene las condiciones. Y la gran mayoría de las veces es considerando si tengo dinero o no tengo dinero. ¿Será que este proyecto cuesta mucho o no cuesta? ¿Será que esto sí vale la pena o no vale la pena? Entonces, te voy a decir unas bases que son fundamentales para que tu proyecto, tu sueño, tenga el resultado y los frutos que tú quieres o que esperas. Entonces comienzo con esto. Del Salmo 93. Del Salmo 92. Del 12 al 15, versículos 12 y 15. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Dios, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Dios mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Miren, qué bendición. Si tú quieres emprender un proyecto, si quieres emprender algo con lo que tú has querido, soñado, que has esperado, o que estás comenzando a tener como la idea, yo a veces me pongo a analizar y a mirar y yo digo, todo nació de una idea, todo nació de un deseo, todo nació de un plan. Miren, Dios tuvo un plan perfecto, tuvo un diseño perfecto
para la creación. Y en ese plan perfecto, en ese diseño perfecto, Dios lo que iba a hacer, ya sabía que lo iba a hacer a la perfección. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Entonces, para que esto que tú estás emprendiendo, para ese sueño que tienes, para esas metas que tú quieres llegar a ellas y lograr lo que estás esperando, fíjate, si tú eres un hombre justo, si en ti hay justicia, si el deseo que tienes tiene como base, como principio la justicia, tiene como principio el tener a Dios primero que el mismo proyecto, que el mismo sueño. Y por eso dice, el justo florecerá como la palmera. O sea, ya está garantizado. Imagínate, ya está garantizado que ese proyecto, ese sueño, ese plan, Dios lo va a respaldar. Sin Dios no es posible. Puede que sí, y aún más puedes lograr todo aquello que estás esperando. Pero un día, quizás cuando mejor estés, cuando mejor esté ese proyecto, cuando mejor vaya aquella empresa, cuando mejor vaya aquel negocio, cuando mejor vaya aquella relación de pareja, cuando mejor vaya aquella situación con la que tú te sientes súper bien y que te ha producido resultados y frutos, se venga lo que quizás nunca esperabas y se convierta en un fracaso. Porque primero que todo es que Dios sea el centro de este plan, de este proyecto, de este sueño, de esta meta, de esto que yo quiero. Y miren que dice, crecerá como cedro en el Líbano. El cedro es un árbol que crece y crece y crece y se fortalece cada día más. Y aún entre más viejo, el cedro es mucho más fuerte. De ahí esa expresión tan campesina, tan paisa que hemos escuchado. No, ese hombre es un cedro. Yo escuchaba eso de niño. Decían de mi abuelo, un hombre de 90 y pico de años. No, es que don Andrés es un cedro. Porque lo veían vigoroso, alto, fuerte. Entonces miren qué lindo la palabra de Dios. Porque en el Líbano, que era un lugar muy especial en Israel, el cedro crecía al punto de que ninguna tempestad, ninguna borrasca, ningún huracán siquiera lo movía. Y por eso aquí el profeta David dice que el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. Para que no entremos como en inquietudes, la Biblia nos habla de Jehová y Dios, porque es igual. Dios y Jehová son nuestro mismo Dios, el Dios de todos los hombres, de todos los que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Entonces no te preocupes por la palabra Jehová, que es el mismo Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y es tan claro que aquí dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. Miren, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Sí ve? La misma Biblia utiliza la palabra Jehová y la palabra Dios. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Entonces Dios, nuestro Dios y Padre, nuestro Dios soberano, el Dios creador del cielo y la tierra, el Dios omnipotente, omnisciente, el Dios omnipresente, es el mismo Jehová. Entonces quiero yo seguir haciendo énfasis en esto. Si tú quieres que tu negocio, tu matrimonio, tu relación con tu pareja, entendiendo pues la relación desde el punto de vista que Dios la estableció, vas a ver la realidad de cómo aún ante las dificultades y problemas y situaciones, Dios va a estar ahí. Y también te quiero decir que cuando en la Biblia se habla de casa, también hay que mirar
la casa como nuestro propio cuerpo, como nuestra propia vida. De ahí que también el salmista dice, si Jehová no edifica la casa, ¿sí ves? Porque nosotros somos como la casa, somos un templo, imagínense. Entonces, de ahí que la palabra casa la puedes aplicar para tu vida, para tu casa, o sea, como debe de ser para tu familia, para tu empresa, para tu estudio, para los proyectos y planes que tienes. Entonces, mira lo que dice, plantados en la casa de Jehová, plantados ahí. Ahí es donde debemos permanecer, plantados. Ahí es donde Dios, si Él es el centro de nuestra vida, nos va a mantener. Y aún en las dificultades y problemas, en las situaciones más complicadas, vas a permanecer. De ahí que usted ve matrimonios con 50, 60, 70 años, y aunque han tenido problemas, dificultades, las cosas más difíciles, ahí están plantados. Yo se los digo, yo voy a cumplir 42 años de matrimonio. Y ahí Dios me tiene plantado con mi esposa. Y si les contara yo las luchas, los sufrimientos, los contratiempos, los percances, las dificultades, con decirles que mi esposa y yo somos antagónicos, pensamos distinto, tenemos una percepción de las cosas de una manera diferente. Si yo digo blanco, ella dice negro. Si yo digo bonito, ella dice feo. Si ella dice vamos para tal lugar, yo le digo no, vamos para aquel. Le pongo esos ejemplos. Pero como Dios nos plantó, como nuestro matrimonio fue ante Él que tomamos la decisión de unir nuestras vidas, ahí estamos plantados. Y hay una frase muy linda que dice, hay que florecer donde Dios nos ha plantado. Si ese matrimonio no fue plantado por Dios a los 2 años, a los 3 o aún antes, ya vienen los problemas y las separaciones y el divorcio. Yo salí de la luna de miel con mi esposa y casi que llegamos de la luna de miel y ya teníamos problemas. A los 15 días yo ya estaba pensando en separarme. Pero miren, cuando es de Dios, no hay nadie ni nada que lo detenga. ¡Qué belleza! Vamos a seguir en unos minuticos porque apenas estoy empezando. Magazine El Pandero, que todo lo que respire alabe al Señor. Comidas típicas, paisajes y mucho más. Este y todos los martes a las 4 de la tarde, mi gente. No te lo pierdas, solo aquí en Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Informa que nuestro número telefónico ha cambiado. Ahora puede comunicarse con nosotros a través del 322-1342. 322-1342. En la nueva temporada
de Hágalo con Estilo. Todos los miércoles a las 4 p.m. con repetición los sábados a la misma hora. Recuerda, Hágalo con Estilo por Cable Plus Televisión. Alabemos a Dios con pandero y con danza. Magazine El Pandero. Bueno, mis queridos televidentes, estamos acá en nuestro municipio de Guarne. ¿Y saben dónde? En un lugar muy querido por todos nosotros, en la unidad deportiva, en la unidad deportiva de nuestro municipio de Guarne y propiamente en este momento acá en el patinódromo. Sí, gracias al INDER, porque nos permite estar en estas locaciones, porque de verdad es para nosotros muy motivante. Son lugares muy hermosos, muy queridos de nuestro municipio, como todo en nuestro municipio de Guarne, que es tan hermoso. Y quiero seguir, y miren lo que dice más adelante: en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán. Estamos hablando de cómo todo proyecto, todo plan, nuestra propia vida, nuestra propia casa, si Dios es el centro, tengámoslo por seguro que Dios nos va a saber guiar y bendecir para permanecer y permanecer de la manera correcta. Y miren, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán. ¡Qué hermoso! El decir de que la vejez es muy dura, no, que los viejos sufren mucho, que ya cuando uno está viejo lo dejan a un lado, que lo ignoran. Eso es un decir del mundo, de la cultura popular, porque tristemente sí se ven muchos casos. Pero si tú has permanecido en Dios, si tú has llevado una vida de acuerdo al plan de Dios, consciente de que Dios es tu Señor y que es Él quien guía tus pasos y obedeces a su palabra, no tengas temor de la vejez. No tengas temor de sentirte viejo, no tengas temor aún si te llegases a quedar solo, porque Dios te garantiza, es promesa de Él que Él va a cuidar de ti, que Él va a cuidar de tu vida en todo momento, en toda circunstancia. Igualmente, ¿no has visto empresas que uno se queda admirado, que una empresa tiene 100, 120 años? Mira, ese señor tiene ese almacén hace 30, 40 años. Mira, esa señora tiene esa peluquería hace 20, 30 años. Mira, ese señor compró ese carro en el 75 y ese carro todavía le funciona y no tiene problemas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es la protección. Es el saber que Dios debe estar por encima de todo. De todo. Y cuando Dios es lo más importante y lo primero en mi vida, no tengo nada que temer. Recuerda esa frase tan hermosa o palabra de la Biblia: no temas, no desmayes, Dios está contigo. Y sigue más adelante: para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Vos vas a hablar de injusticia, vos vas a hablar de que Dios no es recto, de que Dios no es justo, si vos has visto los milagros, las bendiciones, los favores, las misericordias de Dios en tu vida. Y por eso estás ahí, en medio de las dificultades, de los problemas, de las angustias, cuando tu negocio se ha visto al borde de la quiebra, o aún más, se ha quebrado. Y tú con esa fe, porque has estado obediente a Dios, sabes de que un día Dios lo va a levantar. Cuando tu salud se ha visto resquebrajada, te has visto mal, te han dicho, no le quedan sino tantos años de vida, o su enfermedad es muy grave, esa enfermedad es para toda la vida. No has visto cómo tú, consciente de que solamente Dios quien te puede sanar, Dios te ha levantado y te has vuelto a ver saludable, estable, firme. Lo mismo en el matrimonio. Ve, yo te digo con todo el corazón, me gusta ser sincero y hablar de lo que yo como ser humano vivo, porque yo soy igual que ustedes, de carne y hueso, de sangre, soy humano. Mi vida, hubo momentos en que yo ya veía que todo estaba perdido, por mi necedad, por mi pecado, y todo eso influyó en mi vida de matrimonio. Tuve el sentir, después de muchos años,
y aún teniendo un padre que me daba ejemplo con su matrimonio de tantos años, de divorciarme. Pero como no era proyecto mío, sino de Dios, me di cuenta que era necesario yo poner a Dios en el primer lugar en mi vida. Y Él me guardó, y me levantó, y me restauró. Y ahí estoy con mi esposa, ahí voy para adelante, siguiendo en la brecha, sigo luchando, sigo creyendo, porque ¿quién me sustenta? Aún en mi vejez, porque ya soy viejo, tengo 66 años. Este Dios hermoso y maravilloso, que con su palabra me garantiza que Él siempre estará conmigo. Entonces quiero seguir más adelante porque esto es hermoso. Dice la majestad de Jehová: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Lo que Dios hace, nadie lo puede mover. Nadie lo puede cambiar. Nadie lo puede quitar. Vemos las guerras, vemos los problemas, vemos la cantidad de situaciones que nos preocupan, que nos confunden, que nos dicen esto se acabó, ya no hay nada que hacer. Y eso es muy natural que se llegue a pensar así, porque es la realidad, si lo vemos todos los días. Pero tenlo por seguro y te lo garantizo, que esto no se le ha salido a Dios de las manos, porque Él afirmó la tierra, Él afirmó todo lo que creó bajo su poder, bajo su gracia y misericordia. Entonces dice: firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente, decía el profeta de Dios. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Si ves, miren, palabra de Dios es viva y eficaz y que permanece para siempre. Y dice, la santidad conviene a tu casa. La santidad de Dios conviene a tu vida. Recuerda lo que te decía al principio, tú eres casa, tú eres templo de Dios. Entonces, la vida tuya va a mantenerse firme. Va a mantenerse y nadie la moverá, porque aunque vengan los ríos, como dice aquí, aunque vengan las olas, aunque vengan tempestades, Dios está contigo y Dios te va a guardar, porque Él estableció todo bajo su poder y bajo su justicia. Y la santidad conviene a tu casa. La santidad es el orden, es permanecer obediente a Dios, es creerle a Dios, es buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. Te lo voy a decir, tu vida, tu casa, tu matrimonio, tu familia, tu negocio, tu proyecto de vida, tus sueños, van a permanecer. Y vas a ver los resultados y los frutos si tú tienes a Dios en el primer lugar. Por eso dice su palabra: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Venga lo que venga, Dios está contigo. Y aunque el mundo diga una cosa, y aunque el mundo te diga la mentira que el diablo ponga en sus bocas, te vas a acabar, te vas a destruir, vos no vas a pelechar, vos no vas a poder. ¿Por qué no cerras ese negocio? ¿Por qué no dejas esa mujer? ¿Por qué mejor no haces esto? ¿Por qué mejor no cambias de esto? Si Dios está contigo y estás haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios dice, vas a permanecer. Y Jesús lo dijo: permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Y mira, quiero ya para terminar leerte esta maravilla, los dos cimientos. Hay dos cimientos. Si tú tomas en cuenta el cimiento que es el que Dios quiere para tu vida, vas a ver resultados y frutos. Si no tomas el cimiento que es, sino el que no es, el que Dios en esta palabra te dice que no escojas o que no elijas, vas a fracasar. Por más que tu negocio, tu vida, tu matrimonio, tu relación de pareja, tu sueño, pretendas hacer lo que permanezca o creas porque te está dando resultado, porque te quiero dejar claro,
te puede estar dando resultado y mucho. ¡Uy, cómo pelecho! ¡Qué negocio! Empecé con tanto y tengo ya tanto. Tenía este negocio y ya tengo 3, 5, 15, 20. Tenía esto y ya. Llevo 20, 30 años de matrimonio. Ya. Pero si Dios no es el centro de tu vida, vas a fracasar tarde que temprano. En el momento que menos crea, se te va a venir el mundo encima. Porque elegiste el cimiento que no era. Y dice así, los dos cimientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Mira, los dos cimientos. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Primer cimiento. Fundar mi vida. Fundar mi matrimonio. Fundar mi negocio. Fundar mis proyectos y mis planes sobre la roca. ¿Y saben quién es la roca? Jesucristo. Jesucristo es la roca. Si tu vida, tu matrimonio, tus sueños, tus metas están fundadas sobre la base que es una vida en Cristo, tú vas a tener resultados muy buenos. Vas a ver los frutos. Pero viene el otro cimiento. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. O sea, si mi vida se fundamenta en Cristo, yo voy a tener mi vida, mi casa y todo aquello que te he dicho fundada sobre la roca. Entonces Cristo va a dirigir, Cristo me va a guiar, Cristo me va a enseñar, Cristo me va a hacer que corrija aquello que no está bien, Cristo me va a hablar, Cristo me va a mostrar qué es lo correcto. Pero si no tienes a Cristo, sino que estás considerando que son tus propias fuerzas, tu inteligencia, tu capacidad, lo que has logrado, lo que te está produciendo esos resultados, tarde que temprano, como dice acá, vendrán aquellas cosas que van a derribar todo ese estandarte, todo ese monumento que se ha construido alrededor de ti, se va a venir al piso. Y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, eso quería compartir contigo. ¿Qué cimiento tienes? ¿Sobre qué fundamento estás construyendo tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus sueños y tus metas? Cristo es la roca. Hay una canción que dice, Cristo es la peña de Orel que está brotando, agua de vida refrescante para mí. Tienes muchos problemas, tienes muchas angustias, te sientes seco y que no hay nada en tu vida que te produzca gozo y alegría. Busca a Cristo que es la roca para que de ti se produzcan fuentes de vida y de vida eterna. Jesucristo no te vino a traer problemas. Jesucristo no vino a traerte dolor ni tristeza. Jesucristo vino para que aprendieras de Él, que es manso y humilde de corazón. Que Cristo sea la roca en todo en tu vida y verás los frutos. Y mira esto para terminar. Recuerda cuando los discípulos iban en la barca y vino la tempestad, el huracán y arreciaba, y ellos ya llenos de temor y de miedo porque la barca se anegaba, o sea, se estaba hundiendo. Jesucristo llegó y alzó la mano y calmó la tempestad. Si estás en esas condiciones, en que todo está arreciando contra ti, contra tu vida, contra tus planes y sueños, contra tu empresa, contra tu negocio, contra tu estudio, deja que Jesucristo venga y calme esa tempestad. Pero primero tienes que reconocerlo a Él como el único Dios y Señor de tu vida. Bendiciones, les amo. Amén, amén. Hemos llegado al final del magazine El Pandero. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Bendiciones. Ruk